Bien, ¿qué? Qué rica manzana con Quaker. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bailando, bailando, tía. 50 segundos. Buena, Tina. Oh. ¡Esquina! ¡Otra vez, Gina! 30 segundos. ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Oh, Gina! Un aplauso para Gina que sumó 5 manzanas. Grande, Kina, mal partida con su bailecito y todo. Sí. 5 manzanas más para las cobras. ¿Cómo baila? Ahí estamos viendo a Kina mal partida, que máximo. Es la única hasta ahorita que está fija para la gran final representando a las cobras. ¡Echal! ¡Echal, echal, echal! ¿Cómo la puesta Mr. P.T.? Ahí está, echal, echal, echal. ¡Echal el tumba gigante! ¡El tumba gigante! ¡Vamos! ¡Vamos! A la cuenta de 3, 2, 1, va. Vamos, vamos. La primera manzana para el Chao. La segunda, ahora. Va por la tercera. Prefiere salvar el globo. Muy bien. El Chao. Vamos, vamos. Se zambulle. Impresionante, Chao. Échala, échala. Ajá. ¡Vamos! ¡Mi decidir! ¡Vamos, el Chao! ¡Mi manzana! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos allá! ¡Muy bien, muy bien! ¡Girando, girando, girando! ¡Vamos, el Joe! ¡Vamos, el Joe! ¡El tumba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, el Joe! ¡Tu poder! ¡Tu poder! ¡Impresionante! ¡Vamos, el Joe! ¡Vamos, el Joe! ¡El trencito! ¡Le quedan 35 segundos! Hizo 11 manzanas. ¡Oh! Pero no les alcanzó porque las cobras ganan 23 a 16. ¡Ganaron las cobras! ¡Vamos, cobras! ¡Vamos! ¡Lanzamos, lanzamos! ¡Y 15! Los leones entraron al confesionario y todos dijeron lo que pensaban de Kina mal partida. Kina, aparentemente estando lesionada, no iba a llegar hacia la final. Pero ya a últimas instancias, a casi una semana de llegar, vemos de que cuando ella está en peligro, milagrosamente se cura. Gino Cereto y Kina estaban lesionados, pero aún así siguen y siguen pasando a la final. Primero no juega, se pasa toda la temporada descansando y ahora gana una sentencia para llegar a la final bien. Siempre lo hemos tenido cuidándola porque vimos que tenía una lesión con un yeso. Y pues, Cholita, o vas o no vas, decídete, o con yeso o sin yeso. Hoy me demostraste que realmente no estabas tan mal como dijiste estar.
No quiero pensar que esto es una estrategia de las cobras y que finalmente llegas a la final. ¿Quién está mintiendo acá? No entiendo, Kina. No jugaste 2 meses y solamente bailaste. ¿Y hoy corta un tronco? Kinita, solo quiero hacerte una pregunta. Tú no viste la cara de tontos a todos, ¿no? Venías acá al programa con tu yeso, diciendo que estabas lesionada, que no podías jugar, y lo único que hacías era modelar. Tú no te has rajado toda la temporada como yo y como todos tus compañeros de las Cobras y de los Leones. Simplemente con tu excusa de la lesión vas a llegar a la final. No me parece nada justo, lo siento, Kino. Uy, uy, uy. Yo quiero, en verdad, saber qué opina Kina al respecto. Uy, uy, uy. Ahorita se está sacando la vena del cuerpo, pero le han dicho cosas. Le han dicho cosas muy. A ver, Kina, ven, por favor, Kina. Creo que has estado escuchando lo que han dicho de ti tus compañeros, ¿no? Ven, por favor, Kina. A ver, Kina. Todos están diciendo que te has hecho la lesionada, que venías a modelar, que no creen que has estado mal y que ahora que ya se viene la final te has puesto las pilas. Muy bien, queridos compañeros. Quiero darle una noticia. Papelito manda. Acá tengo yo, después de que me quitaron el yeso, una prueba que el doctor me indicó que estaba prohibida de jugar juegos de fuerza por 2 meses. Así que siéntanse felices de que estoy todavía con un problema, pero estoy sobrellevándolo. Y le debo mi programa, le debo a la gente que me ve dar mi mejor esfuerzo y ir probándome día a día hasta dónde puedo llegar. Voy a dar lo mejor de mí, hasta lo máximo que pueda, siempre cuidando mi salud. Y yo lo único que tengo que hacer es agradecerles a todos ustedes, a todos los televidentes que ven el programa, y sepan que siempre les voy a dar lo mejor de mi persona. Y no engaño a nadie, porque acá el papelito es el que dice. Es cierto, y producción además, para que quede claro también en sus casas, producción certifica que los chicos cuando están ausentes en el programa es por una razón muy fuerte como la que ha tenido Kina. Un aplauso para Kina Malpartida, que ella sí va a estar en la final, aunque le duela a los Leones. Hablando de eso, en minutos se enfrentan las chicas Cobras, porque lamentablemente una de ellas no va a estar en la final. Así es, Mati. Lamentablemente es así. Una de las chicas Cobras no va a estar en la final y en instante nomás vamos a ver cómo se enfrentan ellas. Vamos ahora sí con esta prueba, chicos. Tienen que pasar corriendo, gateando como quieran, pero tienen que pasar eso. ¡Vamos! ¡Vamos! A la cuenta de 3, 2, 1, ¡va! ¡Inicia Alejandra! Ahí está. A ver, Alejandra, muy bien. La otra vez pasaban todos gateando, perdieron mucho tiempo, Mr. Pitch. Sí. Vamos. Bueno, si vamos, se cae, puede gatear. Vamos. Hay que amarrar, ¿ah? Dale. Ya. ¡Sale! El hombre roca. Tiene que volver. Él mismo tiene que volver a empezar. Vamos. No puede salir otro hasta que él termine. A ver, ahora sí. El hombre roca. Llega hasta la otra orilla y ya retira la cinta. Vamos, hombre roca. Vamos. Listo. Sale Cachaza. Resta 1 minuto, Mr. Pitch. Sí. 55 segundos ahora. Inicia el retorno, Cachaza. Vamos, Cassis, Cachaza, tu Brasil, São Paulo, forte. Forte. Yeah. Ya. Listo. Sale el guerrero de todos los tiempos. Ahí está. Nicola Porchela. Se ha caído al final. El mejor guerrero. Se ha caído al final. Se puede caer, la cosa es que no toque el piso de la piscina. ¡Vamos! Se ha hundido y vamos a ver la repetición un rato. ¡Y ahora! ¡Gira! ¡Vamos! ¡Gira! Para todos tus detractores, Gira. ¡Vamos! ¡Gira, dinamita, Malpartida, una gacela! 10, 9, 8, 7, amarra, Gira, amarra. 6, 5,
5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Me indica producción que son 5 las pitas amarradas. Y va a ser el turno entonces ahora de los leones. Vamos. El turno para los leones. Ya están listos los leones entonces. Mr. Pit, cuando usted quiera, da la cuenta. 3, 2, 1, va. El león blanco chino Pesaresi. 5 cintas totalizaron las cobras. Ay, 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 ay. Complicadísimo. Vamos. Este juego. Parece fácil, pero es bien complicado. Hoy conoceremos a una guerrera de las cobras que abandonará la sentencia. Así es, Mr. P.I.T.